Esencialmente, conceptualmente, el acuerdo significa la voluntad, el mostrar una voluntad de pagar la deuda que se contrajo en el mundo. Un país que tuvo una oportunidad histórica para dejar de hablar de los problemas fiscales y la perdió. Y ahora tiene que empezar prácticamente de cero, hacer un ajuste muy doloroso en un contexto de muy baja credibilidad. Yo estoy muy triste por eso. En segundo lugar, a De la Rúa y a Cavallo yo le deseo la mejor de la suerte, porque si está a ellos les sale mal, realmente el país la va a pasar muy mal. El país de los próximos 10 años seguramente lo vamos a definir en los próximos días, diría. Hoy está en juego el futuro del crecimiento de Argentina. El default de las deudas es una consecuencia de 10 años de disparate de política económica, pero se insiste en este modelo de hacer déficit fiscal, emitir estas terceras monedas, cerrar la economía. Yo creo que ese país no es el que le conviene a los argentinos. El país que le conviene a los argentinos es una economía muy abierta, que compita en serio con el resto del mundo y con un tipo de cambio realista, o sea, con costos en dólares realistas. Pero no es el camino la economía cerrada, el déficit fiscal y la emisión monetaria. En general, las crisis o las decadencias como la de Argentina de 70 años prácticamente, la decadencia nuestra, que comienza en el 30. ¿Empieza en el 30? Yo creo que sí. Creo que a partir del 45 se acelera. La revolución, ¿no? La revolución. Ella lo que está diciendo es que va a gobernar a favor de otras corporaciones que son las que le gustan a él. Probablemente las corporaciones estas sean diferentes de las corporaciones que se vieron beneficiadas, según interpretación de Kirchner, en la última década. Pero esto significa que el interés corporativo de Argentina gira hacia otras corporaciones, que habrá que preguntarle al presidente Kirchner a cuáles se refiere él cuando habla de capitalismo nacional, ¿no? Un gobierno como este particularmente, que, cuidado, no es la excepción a los restantes gobiernos, ¿no? Porque el Estado en Argentina es déspota y mafioso independientemente de quién gobierne. Pero en este gobierno, manejado de manera donde vos ves ostensiblemente caudillesca, tipo patrón de estancia, ¿vos crees que el INDEC va a tener alguna independencia para decir que la tasa de inflación fue 3 puntos más alta si diera eso? Argentina debería tener una economía bien libre, bien abierta al comercio. Los ejemplos de aperturas económicas bien hechas son extraordinariamente favorables para los países. Chile, por ejemplo, en los últimos 25 años desde que comenzó a abrirse, ha crecido una tasa promedio anual del 5%. La base de la política y una parte importante de la élite que gobierna, no solo los políticos, sino parte de la élite empresaria, los intelectuales, economistas, periodistas, no todos, obviamente, pero una parte de esa élite se ha transformado en algo, en un ejército de personas que están tratando de maximizar beneficios sin romperse el alma como todos hacemos para ganar plata, digamos, ¿no? O sea, han encontrado este curro institucional que es hoy ser menemista, mañana ser kirchnerista, capitanil que se te da vuelta, borocotó, es esa cosa. Vos querés pertenecer ahí, hay un grupete de gente que maneja la Argentina que quiere pertenecer a esa mafia. Que se retroalimenta, se da vuelta, vuelve, se va un tiempo, vuelve, todos vuelven. Sí, ganan por todo. Es el regreso de un muerto ruido permanente. Entonces, esa es la degradación, digamos, de la política. Es un conjunto de impresentables que lamentablemente han armado lograr una coraza para ser votados de manera indefinida con la complacencia de un pueblo con serias falencias culturales también. Porque esto tampoco pasa sin un pueblo con falencias culturales, ¿no? Claramente. Estos no son marcianos. La gente pone el voto. La gente no llega a fin de mes, el empresario no invierte porque no tiene resto para invertir. Entonces, cuando la clase política dice que nunca va a haber ajuste, lo que le está diciendo es que ellos nunca van a pagar el costo con su clientela que está detrás del gasto público, que es una cosa muy diferente que no haya ajuste. Cuidado que acá la clase política nos ha llevado a crisis homérica en el último medio siglo, por nunca ser prudente con el gasto público en la buena y por nunca bajarlo en la mala. Acá la responsable de las crisis, al revés de lo que dice la presidenta, no son ni los empresarios, ni los que pensamos distinto al gobierno, son ellos, es la corporación política del gobierno argentina. Yo te vuelvo a repetir lo que ya te dije antes, de manera muy concreta, a diferencia de Lozano. Yo creo que el gasto público que tenemos es absolutamente impagable. La presión impositiva en Argentina es salvaje y la más alta del mundo. Entonces no tenés margen para bajar impuestos hoy sin bajar el gasto, porque el déficit te lleva a una trayectoria de endeudamiento insostenible. Y no hay duda que los planes que colapsaron
en las últimas cuatro décadas, son cuatro, todos colapsaron no porque se recaude poco, sino porque el gasto público es absolutamente insostenible. Así que sin duda que tiene que bajar el déficit bajando el gasto, sin duda. Está tratando de evitar que lo anterior no explote. ¿Cómo? Liberando el mercado de cambio, saliendo del default, teniendo otra relación con el campo. Pero eso no es un cambio, eso es normalizar un poco la economía. Un cambio es decir, señores, Argentina va a dejar de hacer lo que viene haciendo hace siete décadas y va a pasar a hacer otra cosa. Como lo han hecho países, ya limítrofes, que le ha ido mucho mejor que a nosotros. Chile hace 40 años, Perú en los últimos 20. Hasta Uruguay está haciendo cosas diferentes y le va mejor. Sí, claro, porque este es un sistema que funciona así. Por eso yo le digo económicamente que el macrismo es kirchnerismo de buenos modales. Es kirchnerismo de buenos modales.